Son las 17:33, continuamos en el Tungelé, estamos escuchando un poquito de Caetano Veloso. Vino bastante brasilera la mano el día de hoy, porque estuvimos hablando con Nelson Caula al principio, estaba en Porto Alegre contándonos un poco de lo que percibe, de cómo están las calles por allí, por Brasil, previo a estas elecciones. Y estamos con Nicolás Guigú, que nos acompaña por acá. ¿Cómo estás, anda, Carolina? ¿Todo bien? Bien, este espacio de cada 15 días, sí. 3 semanas. A veces se nos corre un poquito más. Pero bueno. Y contento porque mirá lo que acabo de adquirir, una joyita. Mirá, te digo una cosa. Cuando me lo dejaste así para que le haga un poquito la guardia ahí en producción, casi me lo guardo en el bolso. ¿Viste? Bueno, toda la colección de marcha del año 68 me la alcanzó mi librero de confianza por un precio muy módico. Y estoy mirando el ejemplar del 15 de agosto del 68 acá, con el título de La Universidad es el País. Bueno, una foto de época y demás. Y quería aprovechar, por la situación política que se está viviendo en el Brasil, que no va a ser una situación aislada. A veces los uruguayos tendemos a pensar dentro de toda la mitología que tenemos sobre nosotros mismos y que nos hacen llevar a pensar que somos un país excepcional, y de hecho en algunos aspectos sí lo somos, porque las mitologías tienen efecto de realidad, que determinadas situaciones que ocurren en países cercanos no tienen efecto sobre nuestro país y tampoco tienen efecto sobre la región. Y hay veces que la historia es cíclica, lamentablemente cíclica, y al mismo tiempo es diferente en ese ciclo. Y bueno, me venía a la memoria el golpe de Estado del año 64 en Brasil, la huida de João Goulart, de Darcy Ribeiro, que funda la antropología acá, y de otros brasileños muy, muy importantes. Y esa idea que había en Uruguay en esa época de que eso se estaba dando en un país prácticamente incivilizado y que jamás iba a tocar este territorio. La idea de excepcionalidad del Uruguay es tan fuerte que inclusive en el año 73, cuando fue el golpe de Estado, muchos parlamentarios se sorprendieron en el propio Parlamento de lo que estaba sucediendo. Es decir, se suponía que el Uruguay, mirá qué ingenuidad, iba a ser una suerte de freno a los golpes de Estado en la región. No se pensaba que iba a haber, salvo algunas fuerzas políticas que ya tenían toda una reflexión justamente política e histórica. Se suponía que el Uruguay iba a quedar incólume de toda la situación que estaba ocurriendo en ese momento en la región. El Brasil en ese tiempo no solo era un golpe de Estado contra el gobierno de João Goulart, apoyado por la Armada norteamericana claramente, que aparte ya tenía un plan de dividir el Brasil en dos partes, el Brasil del Norte y el Brasil del Sur, es una cuestión muy, muy intervencionista claramente, parte de aquel Estados Unidos de la Guerra Fría, y le daba en ese momento Estados Unidos al Brasil la misión de subgendarme, es decir, la vigilancia y la intervención del Brasil de otros países cercanos en caso que se dieran situaciones políticas no convenientes para Estados Unidos en esa situación de Guerra Fría. De hecho, hubo movimientos del ejército importante del lado brasileño en el año 71. Hubo planes, ahora ya lo sabemos, de intervención, invasión militar, con el aval inclusive de varios políticos y presidentes nuestros de la época que entendían que sí, que podía ser necesario eventualmente una invasión. Y ahora, desde otro lugar, se empieza a configurar una situación, digamos, que tiene ciertos paralelismos. Es muy, muy, muy probable, lamentablemente, que la segunda vuelta, ojalá que no pase, pero es muy probable que de las altas probabilidades que triunfe Jair Messias, porque se bautizó en el río Jordán hace poco. Él era católico, no sé si se volvió evangélico, pero bueno, se bautizó, fue hasta Israel, se bautizó en el río Jordán, y ahora se llama Jair Messias Bolsonaro.
este con un amplio apoyo popular, que bueno, después vamos a hablar de eso, y empieza a haber repercusiones acá en el Uruguay, en países cercanos al Brasil, y bueno, yo vuelvo a insistir, el Uruguay no va a quedar incólume a esta situación, el Uruguay va a acompañar estos procesos de conservadurismo que se están dando en la región, y vamos a tener muchas sorpresas de cuestiones que pensábamos inesperadas e inexistentes en nuestro país, producto muchas veces de nuestra propia ceguera. Por eso esta marcha que justo de casualidad, ¿no? Porque sí, venía para acá cuando el librero me paró y se las compré. Esta marcha de la universidad es el país que tiene como tapa, me hace pensar en muchas cosas. También pensar a veces en los niveles de fragmentación que los microclimas locales incentivan, y que yo creo que es un momento en el cual la gente tiene que, más que buscar las diferencias, buscar las similitudes. Creo que la universidad tiene, sí, sobre todo, estoy hablando de la universidad primero porque soy universitario, soy profesor universitario, soy egresado de la Universidad de la República, investigador de la Universidad de la República, aparte, bueno, he tratado de aportar de diferentes lugares también a la política universitaria, a veces en intensidad, a veces no, dependiendo de los tiempos personales y de las situaciones personales, que a veces tienen diferentes niveles de complejidad. Y estoy un poco preocupado por lo que pasa, porque los procesos de fragmentación política, los procesos, porque una cuestión es la pluralidad, que yo creo que es fundamental y que es algo que hay que defender, y otra cuestión es la fragmentación política y la pérdida de horizonte de la situación en la que estamos. La situación en la que estamos es que estamos por tener uno de los países más importantes del mundo, que es vecino nuestro, que es el Brasil, a punto de, entrar en una aventura, sí, fascistoide. Después vamos a ver qué tipo de fascismo es, porque no es el fascismo europeo, es otro. Y que eso va a tener repercusiones claramente, y va a tener una incidencia muy, muy fuerte en el Uruguay. Y en ese sentido, quería aprovechar a saludar, porque estuve hace 2 meses que yo estoy solo con Bolsonaro, con la mente allá, viajé un par de veces para allá, estoy, digamos, más concentrado. Sí, sí, pero no estamos exentos de lo que está pasando en la universidad ahora, ¿no? Pero con estoy este más con. Estoy más preocupado por lo que está pasando. No es falta de cariño, sino no, realmente. Clarísimo. Primero, que viví muchos años en Brasil, que es un país al que voy a dar clases, que. Sí, que has trabajado también, mucho. Y después que entiendo que hay una cuestión de prioridades y cuando se está por venir algo muy parecido al fascismo o una versión del fascismo del siglo XXI, para mí es prioritario. Pero bueno, quería aprovechar justamente este espacio para llamar, en fin, a los universitarios a trabajar en esa unión, sobre todo en una unión que tenga como bandera la defensa de la democracia, la defensa de las libertades públicas, que por suerte por ahora las tenemos, pero que van a empezar, según lo que yo entiendo. Lamentablemente, últimamente le estoy acertando mucho. Yo siempre dije que iba a ganar Bolsonaro, ganó. Me pidieron que no dijera que ganara Trump, yo estaba casi seguro que ganaba. No es porque yo desee eso, sino porque uno empieza a ver los análisis políticos. Cuida tus dichos, entonces, sí, sí. Tus profecías. Y bueno, y se viene un periodo que ya se inició muy, muy conservador el Uruguay. Entonces, bueno, quería saludar al nuevo rector, a Rodrigo Arim, que asumió hace poquito. Y bueno, una asunción bastante conflictiva, la que no pudo dar su discurso. Eso habla un poco de la fragmentación que mencionabas. Por eso, más allá que uno esté en contra o favor o más o menos y demás, yo creo que es un momento que hay que tener cierta lucidez. Totalmente. Política, y en el cual las diferencias, inclusive cuando son grandes diferencias, tienen que quedar supeditadas a tratar de frenar esta ola conservadora que trasciende todo tipo de conservadurismo conocido, y también que ese colectivo universitario tenga como bandera principal en este momento. Después, cuando mejora de la Universidad de la República. Exacto, si las cosas mejoran, nos volvemos a pelear todos de nuevo, pero en este miremos momento, para adelante, claro. La defensa de la democracia, hay cuestiones muy básicas que parece que no habría que defender, pues nosotros las dábamos como naturalizadas, como normales, como permanentes, pero no lo son, que son claramente la defensa de la democracia y la defensa de la libertad de pensamiento, de la libertad de
pública, es decir, cuestiones que a la civilización occidental le costaron mucha sangre conseguir y que, para sorpresa de todos, se vuelven a poner en juicio de nuevo. No creo que sea para sorpresa, y en ese sentido quiero presentar a mi invitado, a de, hoy, invitado a la, de hoy, de la, sí, columna, pero quería hacer todo esta previa porque me parecía... Que le vamos a pedir un poco de opinión también sobre esta previa que estabas haciendo. Exacto. Mi invitado es el doctor José Bassini. El doctor José Bassini es director del Departamento de Antropología Social de la Universidad Federal del Amazonas. Es coordinador del LEPAPI, que es el Laboratorio de Estudios Posamazónicos. Es docente del programa de posgraduación de Antropología Social de la Universidad Federal del Amazonas, y con quien coordinamos el acuerdo técnico y de investigación, que fue inaugurado por nosotros dos, que por primera vez vinculamos el área amazónica, el área del Plata, con un convenio entre la Universidad de la República y la Universidad Federal de Amazonas. Exactamente, y que involucra todas las estructuras académicas de las dos universidades. No es solo para comunicadores, no es solo para antropólogos, es para todas las... Bien. De hecho, tenemos inclusive, hay ítem dentro del convenio para la protección de especies y demás, porque lo pueden usar los biólogos, lo pueden usar gente que, en fin, estudia toda la riqueza amazónica, hoy en peligro justamente por esta situación. José, bienvenido. Política. Muchas bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carolina. Gracias ahí también, Nicolás, por esta invitación y en cierta forma poder dialogar sobre estos temas así tan acuciantes que nos traen también la reflexión de saber que en cierta forma no se superan etapas sin realmente abrir, digamos, la posibilidad de la crítica y la autocrítica sobre temas que siempre están en polémica, ¿no? Entonces, esta situación, por ejemplo, de Brasil, te decía un poco antes de comenzar esta entrevista, esta audición, de que a mí no me sorprendía, no es una sorpresa, porque ya hace casi 20 años que vivo en Brasil, y bueno, también creo que Nicolás lo ha vivido, pero ese ir y venir de Brasil a Uruguay nos ha posibilitado, a mí me ha posibilitado agudizar un poco el sentido de la comparación. Una comparación que siempre parte fundamentalmente por tratar de desnaturalizar el cotidiano que uno vive y tratar de ir más allá de algunos supuestos, ¿no? Por nuestra sociedad moderna, por todo ese ambiente de la modernidad y también de querer que nosotros nos consideremos occidentales, claro, cuando estamos lejos de serlo. Y entonces creo que esas otras racionalidades nos llevan a pensar de que Brasil es un país que continúa sobre una estructura de una clase política, empresarial y jurídica monárquica, sin constituirse así de forma formal como una monarquía constitucional, lo es para mí de hecho, al tanto que hace un mes atrás Brasil sigue celebrando el 7 de septiembre la declaración de la independencia en términos de independizarse de Portugal y pasar de un imperio a otro. Y yo escuché en una radio... Claro, el imperio de Brasil pasaría a ser, digo, para aclarar, porque hay veces claro. que... Claro, porque Brasil no pasa a la república directa, como la mayoría de los países latinoamericanos. Pasa, digamos, de una independencia de Portugal a constituirse... Un imperio. El imperio de Brasil. Bueno, claro. Pero en cierta con forma rey no, todo, o sea, no estamos tan lejos de lo que querían los porteños. Los porteños también, el centralismo porteño era un poco así también. Sí, sí, totalmente. Querer emular las formas monárquicas, pero a partir de una casta, ¿no? Entonces escuchaba al almirante de la Marina, cuando el almirante de la Marina... con mucho orgullo decía, bueno, en realidad todo lo que ha hecho Brasil lo ha hecho por la Marina, porque en el momento en el cual el Imperio de Brasil y la naciente República tratan de combatir cualquier tipo de separatismo y situaciones que no eran tampoco separatistas, sino
situaciones que se daban en el Sertão, en el Nordeste, sí. Ellos le decían con mucho orgullo que la Marina había contribuido, porque en ese momento no había infraestructura en la infantería, bueno, la Fuerza Aérea tampoco era... y lo decía, digamos, con tanto convencimiento que parecía en un almirante británico del siglo XVIII en pleno contexto imperial, ¿no? Diciendo, tenemos un submarino nuclear que ahora, antes de venir a nuestras aguas territoriales, la van a pensar dos veces. Entonces, todas esas situaciones que uno ve y es frecuente que los militares también salgan a la prensa y nieguen que hubo dictadura. Inclusive ahora se hablaba del movimiento del 64, un juez hablaba del movimiento del 64, o sea, no. Entonces, digo, todas esas cosas... Bueno, nosotros lo mencionamos en más de una oportunidad cuando fue el impeachment de Dilma, ¿no? O sea, las cosas que decían los diferentes representantes en el Parlamento sobre por qué querían denunciar a Dilma, en qué se basaban, digo, era como estar mirando algo totalmente arcaico de otra época, como digo, esto que me estás diciendo me vino a la mente con eso, ¿no? Como en dónde está la cabeza capaz que de esta gente cuando dicen, militares dicen que no hubo dictadura. Claro, pero ahora hay nuevas configuraciones, lo hablábamos con Nicolás justamente en la clase que tuvimos en la Facultad de Información y Comunicación, sí. De que la llegada así de la bancada evangélica, de los evangélicos en el país, y constituyendo así, digamos, una representación parlamentaria muy importante numéricamente y como fuerza política, sí, sí, sí. Junto también con otras bancadas, la bancada Bala, que son los que están a favor de que realmente se vuelva, digamos, a que las personas se armen nuevamente, porque hubo toda una política de desarmamiento, y bueno, ahora se quiere volver a eso, y después tenemos la bancada de los pecuaristas, ¿no?, que son los que se dedican a los agronegocios, claro. ¿No? Entonces, digamos, son configuraciones de varios sectores conservadores, y que con hay poder. Con poder y que confluyen en un sistema de creencias y de valores y de percepciones que nosotros creo que los intelectuales deberían un poco empezar a reflexionar qué significa cuando se habla de familia, claro. Cuando se habla de seguridad, cuando se habla de trabajo. Muchas veces la tendencia de algunos sectores de izquierda, así que son bastante corporativos, salen con unas formas de defensas así muy tautológicas y colocando clasificadores rígidos y como queriendo salir al paso de las críticas que han recibido, ¿no? Claro. Yo creo que también decíamos que el fascismo no es para principiantes, ¿no? Claro. Porque hay un libro que se llama Brasil no es para principiantes, ¿no? También que no lo es. Que no lo es un país difícil, ¿no? Totalmente, para entender, sí. Los códigos, ¿no? Muy, pero muy complejo. Estimado, yo tengo una breve pausa ahora. Dale. Vamos a seguir conversando un poquitito más y meternos también un poco en la conferencia, en la charla que tuvieron hace muy poquitos días en la Facultad de Información y Comunicación. Dale. Que mencionaba recién José, y que estaría bueno ver cómo estuvo. Dale. Continuamos en el Tungelé, ahí medio distraído Nicolás Guigú, que me habla cuando arranca. Perdón. No, contarles que José muy amablemente nos trajo tres publicaciones. Indios en un país sin indios, ¿no? Es una de las publicaciones que nos trajo. Otras fronteras, diálogo e intervención social en el contexto amazónico. Esta es una publicación en coordinación junto a Nicolás Guigú. Y estudios socioespaciales, ciudades, fronteras y movilidad humana, es otro de los libros que nos acercó, que vamos a profundizar un poco y que nos vamos a contactar contigo otra vez que estés por aquí por Montevideo, dialogamos un poquito de ellos, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. Estupendo. Queríamos hablar, nos quedan muy poquitos minutos, pero brevemente, sí. Del trabajo en conjunto que realiza la Universidad de la República con la Universidad Federal del Amazonas, ¿cómo, sí. Es el trabajo que se está coordinando? Un poco. Bien, primero voy a empezar con la conferencia que queremos hacer, perfecto. La Facultad de Información y Comunicación, que la organizó el Núcleo de Antropología de la Contemporaneidad de la FIC, que yo soy el coordinador.
que se llamó Regímenes Estéticos en las Ciudades, Seguridad Social y Riesgo Comunicativo. Salió una I media rara ahí fuera de lugar, pero ese es el título, Seguridad Social y Riesgo Comunicativo, una perspectiva comparada del Amazonas al Plata, que fue un conversatorio que coordinó justamente una conferencia conversatorio que coordinó Bacine, y que estuvo muy centrada en justamente todos los aspectos estéticos que tienen que ver con, digamos, todas estas transformaciones políticas, todos estos cambios que no son, o sea, que a veces se ven como novedad si uno no lo que decía José, no se ven como novedad si uno no atiende a la profundidad histórica. Da la impresión que son hongos que crecieron en la pared de un día para el otro, y en realidad cae en el sentido brodeliano una larga duración que él ha trabajado muy bien, como también hay una larga duración en el Uruguay. Y bueno, y el estudio de los regímenes estéticos de las ciudades tiene que ver justamente con la impronta, como decía, de todas estas, estoy diciendo rápido porque me decís que queda poco sí, tiempo. Sí, nos queda nada prácticamente. Todas estas transformaciones socioculturales, políticas de conformación de las dos ciudades centrales del área, es decir, Montevideo y Manaos, desde su profundidad histórica hasta la actualidad. Y esto, nosotros tuvimos un proyecto que duró 5 años, que fue entre la Fundación CAPES, que es la fundación que una de las fundaciones que financia la universidad, son fundaciones estatales que ojalá sigan existiendo después de estos cambios, y la Universidad de la República, que fue muy interesante porque no solo permitió hacer investigaciones comparadas, sino el intercambio de muchos estudiantes de acá de Uruguay que fueron para allá, para el Amazonas, y de muchos estudiantes del Amazonas que fueron para acá, y cuyo origen fue la humildosa licenciatura en Ciencia de la Comunicación. Bueno. Es decir, desde ese lugar, que obviamente era mucho más frágil institucionalmente y académicamente que la actual Facultad de Información y Comunicación, logramos establecer este convenio que con el cual establecíamos por primera vez relaciones de investigación, relaciones académicas, relaciones de docencia con un área como es el Amazonas, que abarca varios países y que tiene una universidad enorme con una cantidad de laboratorios, una universidad muy 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 grande. Así que eso fue uno de Buenísimo. Los orgullos que tengo como docente de la ex LICOM y actual Facultad de Información y Comunicación. José, ¿cómo han vivido entonces este intercambio, este trabajo? Y ha sido un intercambio, digamos, que ha tenido en poco tiempo varias producciones, y eso nos ha dado muchas ganas, digamos, de trabajar, de dar continuidad a esto, porque en un primer momento tuvimos ese desafío comparativo de pensar ciudades, ¿no?, que están enmarcadas por dos grandes bahías hidrográficas, el Plata y el Amazonas, pero que en cierta forma a veces se los ve de una forma muy, muy exótica o poco comparable, o comparable a partir de una idea única de civilización. Y nos vimos así frente a cuestiones muy diferentes, tanto en las rutinas, por un lado, cotidianas de la gente, pero también en muchas cosas similares, ¿no? Vinculado justamente a ciertas ideas sobre lo que significa construir una ciudad a partir del Estado. José, te agradecemos por acompañarnos. Ya terminamos pero, y te prometemos que te vamos a volver a llamar. Vamos a hablar de estas publicaciones y de tu trabajo, solo en Brasil, sino también aquí en Uruguay. Digo, muchas gracias, como siempre. Nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde para seguir haciendo el Tungelé.